Bienvenidos a nuestra historia. Una nueva semana que vamos a estar compartiendo parte de nuestra historia, pero hoy no lo voy a contar yo, sino que lo va a contar la edil del Partido Colorado. Buenas noches, señor presidente, señores ediles y edilas. En los 5 minutos de nuestro Partido Colorado nos vamos a referir a la importancia para nuestro departamento de la fecha del 19 de octubre. El 19 de octubre fue declarado por la Junta Departamental decreto número 3792 y por el Parlamento Nacional ley número 17908 como el día de Maldonado. Todo comenzó en el año 2004 con una iniciativa del entonces edil Eduardo Delinger, quien impulsó para los maldonadenses, es decir, los habitantes del departamento de Maldonado, tuviéramos nuestro propio día departamental para festejar y a la vez consolidar nuestra identidad. Fue así que, basándose en un informe elaborado en conjunto por la profesora María Díaz de Guerra, el doctor Mario Escaso y el doctor Fernando Cairo, se escogió el día 19 de octubre de cada año como la fecha para celebrar el Día del Departamento de Maldonado. ¿Cuáles fueron las razones para elegir esta fecha y no otra? La fecha de referencia del año 1594 es la primera noticia que hasta ahora se tiene de la denominación Maldonado a esta región. Se trata de la noticia documentada más antigua que se conoce, en la que se menciona por primera vez Maldonado. Y así se encuentra contenida en un real orden del rey Felipe II. Por la misma, el rey sugirió al gobernador de Paraguay, don Fernando de Zárate, poblar la isla de Maldonado, actualmente Gorriti. Este nombre se extendió a la costa firme y a todo el territorio adyacente. Dicha orden, dada en San Lorenzo el 19 de octubre de 1594, estableció la conveniencia de formar un pueblo en la isla para evitar la pérdida de navíos y ataque de los indígenas, impulsando al gobernador a que hiciera un relevamiento en la zona. Se trata del antecedente más antiguo de la fundación de un poblado en Maldonado. Lamentablemente, ni Fernando de Zárate ni a sucesor en la gobernación de don Juan Ramírez de Velasco dieron el cumplimiento a la Real Orden, hasta que en 1600, llegado a Buenos Aires, don Diego Rodríguez Valdés de la Banda resolvió estudiar el asunto con la serenidad del caso. Fue así que se envió una carabela armada con fines de exploración, cuyos resultados satisfactorios fueron expuestos detalladamente al soberano, y para ese entonces lo era Felipe III, por la muerte de su padre. La carabela San Bento, al mando del piloto Antonio Fernández Camiña, partió de Buenos Aires el día 12 de marzo de 1600, y a pesar de su recia borrasca, fondeó frente a la isla de Maldonado 2 días después. La relación elevada al gobernador por los expedicionarios se extendió en detalles acerca de la isla, sus medidas aproximadas, arboledas, plantas medicinales, facilidades de abundante pesca y materiales propios para levantar fortalezas.
también se daba cuenta del hallazgo de una cruz, bajo uno de los cuyos brazos fue encontrada una carga de mosquete con una cédula adentro escrita en flamenco. También encontraron una piedra grabada con las armas de Portugal. Como se puede apreciar, la hoy isla Gorriti fue visitada de los principios años de la conquista por tripulación de diferentes nacionalidades. También en esa oportunidad se levantó el primer plano de la bahía de Maldonado. La Real Orden del 19 de octubre de 1594 recogió el topónimo Maldonado, que ya era utilizado para identificar a la región. Según se cree, dicho nombre procedía de uno de los tripulantes de la expedición de Gaboto, de nombre Francisco Maldonado, que se quedó en el Río de la Plata en 1527 y no emprendió el regreso a España con el resto de la tripulación. Queda claro que además que la referida denominación se refería a toda la zona y no exclusivamente a la ciudad de Maldonado, que recién se fundó en 1755. Durante el siglo XVII y siguiente, se generalizó el uso de topónimo a la región. En 1816, el gobierno artiguista aprobó la división de los primeros 6 departamentos con que contó la provincia oriental, denominación que era el uso corriente, popular y oficial a la vez. La fecha del 19 de octubre se eligió además por el nombre de Maldonado, es común a todos los habitantes del departamento y a la fecha de referencia no estaba vinculada en exclusividad a ninguna de las localidades en particular. En oportunidad de la promulgación de la ley 18.1996, de fecha 22 de noviembre del 2012, aprobación de la redición de cuentas y balance de ejecución presupuestal ejercicio 20, del 2011 en su artículo 346, cuyo texto establece: declárese el 19 de octubre de cada año como el día del departamento de Maldonado. Finalmente, reconoce como el día del departamento de Maldonado, con lo cual fortalece el espíritu de identidad y pertenencia en este departamento. Parte de la referencia histórica se puede apreciar en el libro autoría del ex edil Eduardo Linger, que lleva el nombre de 19 de octubre, Día de Maldonado, su historia. Señoras y señores, nos vamos a volver a encontrar la próxima semana. Recuerden que estas cosas son parte de nuestra historia. Gracias y hasta la próxima semana. Chao.